Shalom Aleichem, ese no para punto. Breslev, milagros en el Santo Templo. Milagros en el Santo Templo que apuntaban, que anunciaban la eminente destrucción de Tal. Triste, triste. Así que dice el Talmud que 40 años antes de la destrucción del Templo, ciertos sucesos comenzaron a darse en el Santo Templo. Uno de ellos, el cordón rojo que se amarraba al animalito que se le ofrecía al creador, dejó de convertirse en blanco. El cordoncito, que era rojo, se convertía en blanco. Esto ocurrió 40 años antes de la destrucción del templo. Y muchos otros sucesos. Las puertas del templo se abrieron solitas. Teníamos problemas con las lámparas, con la menorá. Y muchas otras cositas. Pero ¿qué pasó 40 años antes de la destrucción del templo? Vamos a hablar un poquito de eso. Creo que es importante. Hay gente que piensa que se refiere a Jesús. Gente me dice que la razón que eso pasó fue porque el judío rechazó a Jesús como Mesías, como el perfecto sacrificio humano, y por ende el cordón rojo cesó de convertirse en blanco, porque rechazamos el sacrificio humano de Jesús. Es verdad, vamos a explorar esta idea. Creo que es una pregunta fantástica que hay que explorar. Buscar el Creador con verdad. Si tú estás buscando verdad, este video es para ti. Antes de continuar, no se olviden de hacerle me gusta al video, cuenten dónde están viendo, cómo le estamos ayudando, suscríbanse al canal, al lado del botón se presiona la campanita, hágale clic para que le contemos cuándo los siguientes videos. En este canal, vengan acá, me gusta acá, comparte en tu grupo de Facebook, WhatsApp, ayuda y avanza la redención final. También, hermano, los invito a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches, a las 8 de la noche, Ore Toronto, donde estudiamos los textos en hebreo. Los traducimos al castellano, donde tú puedes hacer preguntas al tópico. Al tópico, todos están invitados. Así que suscríbanse al canal. Clic, clic, clic. Ok, así que vamos a hablar un poquito de la idea de el cordoncito rojo que cesó de convertirse en blanco. En blanco, dicen los rabinos, que 40 años antes de la destrucción del templo, ciertos eventos sucedieron. Uno de ellos, como dije, el cordón rojo que se le amarraba al animalito para el servicio de Yom Kippur, servicio de perdón de pecados, cesó de convertirse en blanco. La idea, sí, era que este cordón, cuando se convertía en blanco, solito, era que el perdón de pecado había sido recibido, por decirlo así. Así que 40 años antes de la destrucción del templo, el cordón blanco cesó de convertirse en blanco. Triste, triste. Muchos otros milagros ocurrieron. La cita tiene que ver y está conectada con Shimon HaTzadik, el Simón el Justo, el último sacerdote recto en Israel. Después para allá comenzamos cuesta para abajo. Íbamos rumbo a la destrucción del templo, tristemente, tristemente. Esto estaba profetizado en el libro de Daniel. Nadie tenía que sorprenderse, capítulo 9, que profetiza la destrucción del templo. Hay gente que me dice, Jesús profetizó la destrucción del templo. Daniel lo hizo primero y Jesús sabía leer. Así como poner un ejemplo, los mormones copiaron lo que la King James, la Biblia cristiana inglesa, escribió, y dicen ahora los mormones que es una profecía que el libro mormones escribió. Ningún cristiano anda diciendo que es una profecía del libro mormones, es una profecía copiada de la Biblia del King James. Lo mismo es lo que Jesús dijo, él no profetizó, él sabía leer. Ok. También obviamente tiene que decirse que hay cristianos que me dicen la razón que el cordón rojo cesó de convertirse en blanco es porque los judíos rechazaron a su Mesías, rechazaron al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, al perfecto sacrificio humano. Así dicen los cristianos. ¿Verdad de verdad? Jesús, no cumplió lo más básico para ser Mesías. La Biblia dice, las escrituras dicen que el Mesías de Israel le llamamos el león de Judá, por ejemplo. Génesis 49 significa que viene de Judá, del lado paterno. También vemos en Isaías 11, viene de David.
Isaías 11, verso 1, te dice la semilla de Yishai, que es el papá de David. Y eventualmente vemos un poquito más tarde Salomón, que también tiene la promesa de ser el papá del futuro Mesías, del lado paterno. De acuerdo al Nuevo Testamento, Jesús no es hijo de José, es hijo de adulterio. Eso está en Mateo 1.18, que te dice José casado, bueno, Mateo 1.16 te dice José casado con Miriam. Mateo 1.18, José no le embaraza, otro que le embaraza. Mateo 1.19, José quiere divorciarse de esa adúltera. Por eso en el libro de Lucas dicen, se creía que era el papá. Les mintieron, eso es lo que significa. La gente se creía. Así que Jesús, en lo más básico, no calificó como Mesías. Bien, ya lo sabemos, lo hemos dicho mil veces. También obviamente lo del sacrificio humano, que Dios no está en sacrificio humano. Y lo que cristianos están diciendo, que Dios, el Dios de Israel, que no aceptaba sacrificio humano antes, no está en la Biblia. De repente comienza a aceptar un sacrificio humano, que es el de Jesús. No. Dios no acepta sacrificio humano. Así que esa idea también es tonta. Así que la razón que los milagros comenzaron, o los sucesos, por decirlo así, comenzaron a aparecer 40 años antes de la destrucción del templo, fue por la muerte de Shimon HaTzadik. Simón el Justo, que falleció en esa era, 40 años antes de la destrucción del templo. De ahí para adelante, los sacerdotes que entraron no estaban, por decirlo así, con Dios. Dice la historia misma en el Talmud que el último año de Yom Kippur que Shimon HaTzadik sirvió, él entró al servicio, pero salió con una cara muy triste. Y le preguntaron qué pasó. Y él dijo, generalmente cuando entro al templo, un ángel me acompaña vestido de blanco. Me acompaña para entrar y me acompaña para salir. Hoy, el ángel que me encuentra está vestido de negro. Me acompañó al entrar, pero no salió. Para Shimon HaTzadik, significaba que él no iba a vivir el próximo año. Shimon HaTzadik sirvió en el templo por 40 años y falleció 40 años antes de la destrucción del templo. Así que los milagros, los eventos que estaban pasando eran por Shimon HaTzadik. Y cuando falleció, que era una señal que la destrucción del templo era inminente, llegaron a pasar los sucesos que pasaron. Eso fue lo que pasó. Pero no tienen que ver en absolutamente nada con Jesús. Jesús, Yeshua, como quieran llamarle, no tiene que ver nada con sacrificio humano. Esa idea no tiene sentido bíblico. No existe en la Biblia un sacrificio humano permitido, deseado del Creador. No existe eso. Esos son los paganos y nosotros no estamos en eso. Así que quería traer ese video porque creo que existe mucha mala información. Quería traer clarificación a esto. Si todavía tú estás aferrando a tu idolatría, te llamo a arrepentirte. Busca del Creador. Solo el Eterno salva. Solo el Eterno salva. Él va a mandar al Mesías verdadero, hijo de Judá, David, Salomón. Pero Jesús no lo fue. No lo fue. Aborto idolatría hoy. Shalom Aleichem. Kol Tuv.